Amigos y fanáticos de la música, comenzamos una nueva tarde linkeados aquí en CM. Y yo soy Vale Samson, tu humilde servidor. Lo primero que te voy a decir es que te sumes a las redes sociales que figuran aquí debajo. Arroba CM Músico, que es nuestro lugar. El mío es arroba Vale Samson. Así que dale, sumate, participá. Tenemos sorteos, tenemos la data de tus artistas favoritos y muchísimas cosas más, como en el programa de la fecha que nos encontramos con la banda pop rock revelación del año. Un verano presente, mostrame a los muchachos. Increíble, que están estrenando disco debut con unas canciones que te van a volar la cabeza, colaboraciones soñadas, y en breve nada más vamos a charlar con ellos, así los conoces a cada uno de estos integrantes que tienen súper carisma, súper talento y por supuesto una música que vas a sumar a tu lista de reproducción, porque si no lo hiciste hasta ahora, ellos te van a encantar. Así que sumate a Un Verano, que en breve nada más nos cuentan su historia, sus colaboraciones. Vamos a charlar de este discazo que seguramente va a ser muy épico. Pero antes vamos a arrancar con la arena de Argentina. Nuestra artista pop number one se ha unido a un ícono del reggaetón. Estamos hablando del señor Yandel para hacer la canción más picante, se dice que de su carrera. La canción se llama Sexo es la moda. ¿Y vos? ¿Vos qué decís? ¿Está de moda el sexo? Sí, 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 estás escuchando De Abajo para Arriba, una de las tantas canciones del disco debut de Un Verano junto a Chano. Y sí, acá lo tengo a mi hermano, bueno, ahora adoptado, y a los chicos de la banda, Duke, Jero, Flexo y Pato. Bienvenidos a CM, ¿cómo están? Muchas gracias. Súper contento, súper feliz de estar acá. Muy lindo el estudio. A gusto. Es como un búnker cuando entras acá, está muy bueno. Sí. Viste, tremendo, es estamos fresquitos, pero vamos por orden, así la gente no se marea. Aquí tenemos a Duke, vamos a presentarlos uno por uno, ¿eh? Me gusta que me presentes como Duke, creo que sos la única persona que me decís así. Te voy a, bien, voy a hacer entrega en este momento. ¿Oh? ¿Qué es un regalito para mí? Es un regalo solo para vos. Tremendo, mira, tenemos el disco debut de Un Verano. ¡Vamos! Bueno, es homónimo, el mismo nombre de la banda, así tremendo. Es. Chicos, han tenido un 2023 de lujo. Pero bueno, de vuelta, vamos a presentarlos uno por uno. Aquí Duke me regaló el disco, por allá. Hola, yo soy Jero y soy el batero de la banda. Grande, Jero, que los conocemos ya. Hay mucha historia con Jero y con Renzo, que no está presente, que han formado otras bandas, otras formaciones, y ahora se vienen con esto. Siempre nos recibiste con mucho cariño. Bueno, es un placer, es un placer. Ahora, Flexo, por favor. Flexo acá, Flexo, cantante de Un Verano. Y nada, Flexo. Un placer, Flexo. Bueno, y yo soy Pato, yo soy el bajista de la banda y falta, el quinteto se completa con Renzo, justo vino hasta acá. Ahí está, pero hoy lo reemplazás con la guitarra, si bien sos el bajista, sí. Estamos con la guitarra. Hoy estoy con increíble la guitarra, suceso. Por todo. Esto bueno, es histórico. Hermoso, histórico, por supuesto, porque ¿por qué decimos que son una banda revelación? Porque el 2023 estuvo a full, a puro trap, a todo trapo, como diría alguien, menos lo de La Plata, porque el trapo le dicen otra cosa. No. Pero chicos, 2023 hicieron de todo. Pasaron por Cardelino, Lollapalooza, Coti, Harlem Festival, Ciudad Emergente, Argentina Game Show, estuvieron en el Tarahui, Rock en Corrientes y muchas cosas más, además de poder ser apadrinados por este gran señor que vemos en pantalla. Chano es el padrino de esta banda y quiero que alguien me cuente por qué. Chano, yo te cuento un poquito. Tira, Lorena. Nosotros, con Jero, Duque, Ren y yo formamos parte de la banda estable de Chano en la gira que fue en el 2022-2023, fueron dos giras. Y bueno, después era inminente la vuelta tan biónica, ya lo sabíamos, y fue Chano quien nos dijo a ustedes les conviene hacerse su propia banda, ¿eh? Su propia banda nos impulsó a hacer eso y bueno, estamos súper agradecidos y después sacamos el tema Abajo para Arriba junto con él, que siento que cierra un poco toda esa unión que tenemos con él, ese vínculo tan grande. Bueno, increíble. Si bien hay referencias a Tan Biónica, más allá de que sea padrino, ¿no? ¿Ella era como uno de los referentes para ustedes en la música? Sí, obvio. Es como que, es más, tuvimos tipo nuestros acercamientos con Looking Up, con la banda vieja, con Chano, que pudimos abrir algún show de él. Siempre fue como todo ese sonido que traía de mezclar el rock y el pop con los sintetizadores y nos copaba mucho y creo que se refleja un poco también en la esencia de Un Verano eso. Wow, sí, al menos esta primera parte de lo que estamos haciendo tiene mucho... Hay mucha esencia directa reflejada de lo que nos gusta y de lo primero que nos sucedió con el empezar de la banda. O sea, los primeros sentimientos, que uno es eso. Ellos vinieron de tener la banda con el Chano y fue como ese sentimiento reflejado de directo, casi directo, en la música que estamos haciendo ahora. No, me gusta que hables de sentimiento porque lo que te voy a preguntar es lo siguiente. ¿Por qué sentimientos? ¿Qué sentimientos atraviesa Un Verano en este disco, ¿no? Porque la gente habla del amor, del desamor, de una aventura.
de lo que sea, de abajo para arriba. ¿Cuáles son los sentimientos que atraviesa un verano en la música? Y los sentimientos que atraviesa un verano justo en este disco son un poco de mezclas y sube y bajas. Así es como una especie de montaña rusa, de una mezcla de emociones que fuimos haciéndola en conjunto y viendo qué temas entraban y qué no entraban. Y al final todo quedó como las piezas de un rompecabezas. Pero más o menos el concepto de esto que estamos haciendo ahora es mostrar que el verano no es solo... O sea, en el verano tenés aventuras muy felices, cosas muy pasajeras, diversión, fiesta, pero también hay un lado muy melancólico, hay un lado que no se cuenta del verano, que uno piensa que porque el sol te llama ahí, está para vos, no te vas a esconder un poco en la sombra para sentir un poco eso. Un poco como el concepto del verano, que veíamos también eso, que, o sea, nos pusimos a charlar y nos dimos cuenta de eso. En el verano, sea porque, no sé, la gente tiene más tiempo o lo que sea, es como que se abre algo en donde se vive todo como mucho más intenso, ¿viste? De repente los amores de verano son los amores de verano, las peleas de verano son también, es como que tiene un tinte particular que a veces medio que empieza todo y termina en el verano, como que es medio una etapa, ¿viste? Entonces, una como cosa que, intensa, ¿no? Sí, queríamos plasmar un poco eso en este disco. Bueno, me gusta, me estás irradiando verano, Duke, acá. Sí, sí, el verano personificado. Yo que me sentía medio surfero, acá Duke me tiró. Tremendo. Bueno, pero quiero, justo lo mencionaba Flexo, quiero mencionarlo acá al aire, el colmo de un verano. ¿Cuál es, Flexo? Por favor, el colmo de un verano es que... El colmo de un verano es que el cantante de un verano es Team Invierno. ¿Es Team Invierno, para mí, Flexo? Es eso. ¿Cómo puede ser? Puede ser, güey. Bueno, pero el único. El único. Somos todos contra Team Verano. Por eso tenía que ser el cantante, tenía que encontrar, claro, esa dislexia, esa cosa rara. Pasa que el invierno se va, el invierno cada vez es menos, y inevitablemente tenemos menos invierno y es como, hay que saber, yo sí tengo una hipótesis de que hay que aprender a disfrutar eso y a convivir con el frío y nada, tiene cosas muy lindas. A mí también me gusta usar busito, me gusta el pantalón largo, las medias largas, un gorrito, encapuchado. Bueno, el verano está reflejado en todos los videos, muy coloridos, ¿no? Muy pop, ¿no? Sí. Los videos muy pop, más allá de que el rock está presente, esta cosa del synth pop también. Aquí estamos escuchando Rosa, donde nos vemos estos caramelos o chicles. ¿Están un poco masticados o derretidos esos chicles? No, no, un par nos comimos. No, todo va. Nos fuimos con la Duque al mayorista, dijimos, todo lo que veamos Rosa lo todo llevamos. Lo Pato se encargó también del rental ahí, de un par de cosas. Dijimos, metimos todo acá. Todo. Sí, fue de los videos que hicimos el mejor improvisado que hicimos. Y ahí también yo creo que uno se rescata de que en la industria vos, si te arreglás bien con las cosas que necesitás, podés resolver y hacer cosas increíbles. Qué lindo, me gustan esos tips para todos los que por ahí están viendo y dicen, che, ¿cómo se hace un video? Bueno, te pones león a corazón y garra. No es necesario, ahora hay tanto contenido en las redes sociales y está todo tan explotado que capaz te gastás un montón de plata en hacer un super video. Y si estás arrancando una carrera musical, realmente no te sirve. Es mejor concentrarte en hacer ideas creativas, en buscar, llamar la atención del espectador en vez de traer algo que se vea super HD y en 4K. Y por sobre todo la música, ¿no? Sí, además sí, eso. Todo. Porque como dice Jero, o sea, la música, o sea, la raíz está clara, había un concepto claro con todo el concepto de Rosa y demás. Y a partir de eso es como que todo el resto es como más fácil hacerlo porque en definitiva el concepto raíz está bien formado. Entonces como que el video también está improvisado, pero había ya algo bien cerrado, había alguna idea bien pensada. Sí, se habló. Nos encantó hacer ese video. Me gusta la sonrisa de Pato cuando te habla, te transmite. Todos son carismáticos, son eléctricos. Chicos, hacen un equipo increíble. Visualmente la rompen toda. Por supuesto que por eso también van a hacer revelación, porque es un conjunto de cosas. Y lo que también me doy cuenta, que nos llevamos a conocer un poco, compartimos en el cumpleaños número 30 de No Te Va a Gustar. Hermoso. Es que son muy unidos, son amigos, son una familia ya ustedes. Somos familia. Estamos todos en el barrio. Vivimos juntos, varios de nosotros. Y por temporadas estuvimos creo que casi viviendo todos juntos. Sí, yo cuando era solista solía ir mucho a la casa de ellos, que ya vivían yo vivía en zona norte, que ellos ya estaban instalados en Palermo, y me hacía el viaje, me quedaba ahí, producía algunas canciones para mí, me quedaba ahí en el sillón y dormía un día, dos días. Sí. Che, ¿cómo se va Flexo? Hace 5 días que está acá. Claro, la acampaba. Surgió esa pregunta en un momento. Ah, ¿sí? ¿Cuándo se va?
Bueno, me gustaría que el público joven los conozca también de otra manera. ¿Cómo se definen ustedes cada uno como integrantes de esta banda? Porque siempre está el más melancólico, el más alegre, el optimista, sí, el bajonero, el chamullero, ¿no? El encarador. ¿Cómo se definen cada uno? A ver, por acá, de a uno. ¿Duke? Yo creo que yo como que encarno un poco la ansiedad. Bueno, nos vimos a la película esta de Disney. Bueno, vos serías ansiedad. Sí. Duke, ansiedad, por acá, Jero. Es el Yang. Jero es el Yang. Claro, es la Yo soy medio el pulpo. ¿El pulpo? ¿Viste? El batero. El de la presentación de Linkeado, o sea, claro. Soy ese. Sí. No, estoy un poquito en todo. Y el batero es como que también desde atrás, ¿viste? Tiene un panorama general de todo lo que sucede. Es como el mediador, ¿no? Sí, es la... El que apacigua la zapa. Sí, es el más. El más centrado, el que también como que nos calma a veces cuando estamos muy como medio alocados. Bueno, Jero, el cable a tierra. El cable a tierra. Flexo. Yo, no sé, yo escribo las canciones en parte y canto y trato de hacerlo teatral ahí en el escenario y creo que mi papel es ese, ¿viste? Se ve como el libre albedrío, el free will, como que... Sí, un poquito. Sí, es como que ahora soy muy tranquilo, pero bueno, en el show es como sucede otra cosa que es muy linda. Que es como está muy bueno experimentar eso en el vivo, de tener ahí una, es como una especie de obra de teatro que vas dirigiendo. Y siempre me encantó el teatro, siempre quise actuar y es como la oportunidad, ¿viste? Uy, va, se viene la ópera rock también de la mano. Sí, de ¿sabes que en cualquier momento? Muy bien, ¿y vos, Patito, qué onda? ¿Cómo te consideras? Y yo te siempre con la mejor. Nah, el Pato está siempre para adelante. Siempre para adelante. Sí, siempre para adelante. Ahí con los pibes, igual como decimos, somos una familia y nos llevamos todos bien y muchas veces uno por ahí está más, un poco triste y encontrás refugio en los chicos y al revés también. A veces que ve que uno está medio ansioso, medio mal y trata de acompañarlo, de ayudarlo, de sacarlo de ahí. Bien, qué lindo. Bueno, eso también para todos los que están mirando, está bueno tener amistades. Obvio. Siempre se puede encontrar apoyo en los demás, no se olviden de eso. Y ahora Renzo, que no está acá. Sería el falluto, ¿no? ¿Qué pasa con Renzo? Renzo está muy ocupado. El más noctámbulo. El noctámbulo es el que se duerme más. También. Un loco. Y a la hora de trabajar, ¿cómo es la técnica? ¿Cómo se dividen las cosas? Y la dinámica... La letra, la arman entre todos. La dinámica para hacer canciones suele ser o nos juntamos entre uno o dos. O sea, yo estoy casi siempre cuando hacemos canciones. Y escribimos entre unos pares, a veces están todos. Cuando estamos todos suele ser más complicado porque, viste, como tirás algo y uno tira, ah, pero esta frase no, y esta. Es como que termina siendo todo un debate de cuál va a ser la letra de la canción o de lo que vas a hablar. Pero suele ser así, es todo una compartida de emociones. A veces uno propone un tópico, dice, che, hablemos de esto que me pasó. Y empezamos a escribir y yo capaz me quedo callado 20 minutos y digo, tengo algo. Y escribo ahí, tiro ahí un verso o algo, ¿viste? Es así, dinámica compartida, creo. Y volviendo un poco al disco, que lo presentamos la semana pasada en Niceto. O sea, salió el disco y el día siguiente lo presentamos en Niceto. Fue un show increíble, hermoso. El primer Niceto, ¿no? Sí, el primer Niceto que hacemos. Wow, ¿cómo lo vivieron? No, muy bien, increíble. O sea, mucha energía, muy buena onda. Fue realmente hermoso. ¿Se cantaron todas las canciones? La gente cantaba todas las canciones. Eso me pareció increíble. Está filmado. Ahí los tenemos. Mira, están con Ale Kurz en el escenario. Le mandamos un beso. Un momento icónico para nosotros. Wow. Somos con la Duque y Ren. Escuchábamos mucho el bordo de chicos. Y tuvimos la oportunidad de cantar Cansado de Ser, que es hit. Himno. Y la verdad que nada, muy, muy movilizados por esa situación. Estuvo también Flor Álvarez, estuvo Fran Rizzaro también en el show, así que vinieron unos amigos que la resolvieron. La rompieron, fuerte. Y Ale Kurz, un genio total, no, un capo. Pudieron intercambiar palabras, ¿cómo fue? No, es que los chicos están produciendo con él. Claro, el último tiempo, o sea, es muy loco con Ale, digamos, o sea, desde pendejos con Ren, con Jero, como que siempre escuchábamos los discos, éramos mega fanáticos. Y en un momento, hace un par de años, pegamos onda, nos juntamos primero a tomar un vino, a comer algo, después terminamos... La buena vida. La buena vida. Y después terminamos yendo a producir un par de temas de él hace poquito, que ahora salió uno. Y nada, cuando le dijimos que teníamos el show, dijo, quiero estar. Wow. Para nosotros es súper emocionante. Como... Hermoso, me encanta que se emocionen, porque no hay que perder eso, ¿no? La capacidad de asombro. Obvio. Muchachos, se posicionaron en el top 5 de todas las radios del país, esto no se logra. Increíble, increíble. Así nomás, y ustedes arrancaron 2023 con todo, estuvieron en todos lados, disco debut. Están a pasos agigantados, van a...
van con todo para adelante. Hay que meterle. ¿Descansan en algún momento? ¿Están todo el día produciendo? Sí, por suerte tuvimos un... O sea, desde que empezamos es como que estamos metiéndole mucha rosca a lo que es el proyecto. Y tuvimos mucha encaminada también con Universal, que está trabajando con nosotros. Y vamos los dos de la mano y trabajamos un montón hasta ahora. Hicimos un montón de fechas increíbles y el proyecto avanzó a pasos agigantados. Ayer descansamos. Del Niceto, posta que del Niceto hasta ahora, no sé, o sea, necesité 2 días para bajar la energía del Niceto de lo que fue el show. Como que estaba cansado, estaba como fatigado de lo que fue. Fue increíble. Qué lindo, como tiene que ser. Bueno, este discazo se compone de 12 canciones, tenemos colaboraciones de Malena Villa, Lautaro López y Hassan, y por supuesto que bueno, se vendrán cosas con Ale Kurz, pero los queremos escuchar en vivo, chicos. Se viene el musical. Dale. Ahora, ¿con qué nos van a sorprender? Vamos a tocar una canción muy linda, que es de las primeras que sacamos, melancólica, y bueno, después presentaré la segunda, pero la primera es ahí para... pensar un poco. Bueno, hermoso. Sentimientos. Ustedes nos dirán antes de cada canción, la presentarán, pero bueno, vamos con un poco de sus videos y en breve, Un Verano en vivo. Sí, mi época favorita del año ha llegado para hacer música aquí con nosotros en Linkeados en CM. Un Verano para todos ustedes. ¡Vamos! Thank you.
Bueno. Eso fue tal vez. Que es una colaboración con Male Villa, una gran amiga. Uh-huh. Y bueno, ahora con qué vamos. Sí, sí. Con la canción que más sonó en los Uber en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos con la canción de los Ubers, ¿sí? Porque sonó mucho en cada radio de este país hermoso. Es una canción romántica que un poco se transformó en una canción melancólica para mí. Porque la escribí con mucho amor. Y uno a veces cuando escribe canciones de este estilo y es artista, tiene que convivir con esos sentimientos. Y es algo así. Ella tiene unos ojos gigantes. Cuando era fácil creer en el amor. Tal vez rompe un poco el esquema que gesta. Quiero saber cómo estás, qué me contás, el corazón que me rompa desde este nunca pasó. Si es que en la oscuridad algo me encontrás, me lo mostrás, voy a hacer que no me importa. No me pidas una No me pidan una razón. No me pidan una razón. Quiero saber cómo estás, nada más. Cero razones. Recibí el amor, dejar entrar en claro. Tu vida. Y con este discazo lo vas a dejar entrar muchísimo más. Un verano ya está disponible. Chicos, ha sido un verdadero placer tenerlos aquí. Los vamos a tener muchas veces más porque la música no para. Ahora, ¿hay presentaciones en vivo? ¿Tenemos alguna fechita para tirar rápido? Es probable ahora que vayamos a abrirla a nuestros amigos de Miranda, en Córdoba. ¡Tremendo! Sí, en el Quality. Ya pasó el año pasado y fue hermoso. Sí. Recién acabamos de sacar el tema este que tocamos recién, ¿cómo estás? Y fuimos a Córdoba, habíamos hecho una campaña mucho por las redes, ¿viste? Buenísimo. Estaba sonando el tema por las redes mucho. Hermoso. Bueno, sale y fuimos a tocar y lo cantaban, ya lo cantaban. Arroba un verano. Arroba un verano y nos vamos a encontrar. Se nos termina el tiempo, un verano ha sido un verdadero placer. Nos despedimos con toda muchas la gracias. Vida. Muchas gracias, linkeados, a vos. Tuya, increíble. A todos. Solo más. Un verdadero hermoso. Placer. Y a todos los que están mirando del otro lado, sigan a un verano, escuchen aguante la música. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes por estar, por venir, por compartir. Siempre gracias. Y vamos todos juntos, me ayudan a decirlo. No se olviden que estamos linkeados.